Y hablando de todo lo malo que están haciendo, hay un doctor, un influencer, que se está volviendo muy, está teniendo mucha tendencia. Es Mr. Doctor. Él cuenta que Adrián Marcelo podría padecer un trastorno, o sea, podría estar malito de la cabeza. Eso todo el mundo lo hemos visto, ¿verdad? Eso todo el mundo lo hemos visto, pero el doctor ya se puso las pilas y allá anda investigándolo. Dice, el ahora popular youtuber y doctor médico sugirió que Adrián Marcelo podría estar enfrentando un trastorno de salud, lo que ha generado mucha preocupación entre sus seguidores. Los seguidores de Adrián, yo me imagino que la mayoría sí saben lo que él padece y lo que él vive. Pero bueno, Mr. Doctor realizó un análisis de la conducta de Adrián Marcelo utilizando el formato iceberg. El especialista desglosó los diferentes niveles de comportamiento del influencer regiomontano, donde el consumo de sustancias hasta posibles abusos en la infancia. Sin embargo, hubo un tema en especial que causó mucho ruido, o sea, le causó así como que mucha alerta. Su posible trastorno de personalidad. Porque miren las caras que hace, o sea, vean la forma en la que habla, se expresa. De repente sí da miedito, ¿eh? Porque está así de la nada, se pone después súper agresivo en sus miradas, en sus expresiones faciales, pero también de repente de la nada pasa a estar feliz o pasa a ponerse medio sentimental el señor. Híjoles, eso sí está, hijo, pero sí sabroso, ¿eh? Hay que tener mucho cuidadito con ese señor. Lo han llamado psicópata. Pero el doctor explicó que el término psicopatía no es un diagnóstico oficial. El trastorno antisocial de la personalidad se considera el diagnóstico más cercano. O sea, no es psicópata, sino es trastorno de personalidad. Son palabras muy diferentes, pero pues él es el que sabe, ¿verdad? Pero bueno, sus características son: se caracteriza por un patrón persistente de desprecio o violencia de los derechos de las personas. Señales: falta de empatía y responsabilidad. El comportamiento es muy manipulador y una tendencia a saltarse las normas sociales. Sí hemos visto muchos de estos patrones en él. Porque a él le vale lo que la producción les haya dicho, a él le vale lo que los contratos tengan. Él dice que no le importa, que saliendo él va a seguir siendo el mismo, él va a seguir siendo el rey, como se lo dicen, y que él es el patrón y que él es todo. O sea, él. Pero bueno, depende cuando salga y algún real psicólogo, porque también él afirmó que no tiene su cédula, y también él dijo que entró a la carrera gracias a que su papá pagó para que él pudiera entrar porque no había pasado los exámenes. Más aparte,
no pasó los exámenes para entrar a la universidad, tuvo que utilizar palancas, como lo dijo él, tuvo que utilizar palancas para entrar a estudiar, donde ni siquiera terminó y no tiene cédula profesional. O sea, sé que desde un principio, cuando todos querían quitarle la cédula, no hay nada que le puedan retirar, no hay nada que le puedan quitar, porque no ejerce por lo mismo, porque no tiene cédula. Qué fuerte, ¿verdad? Ya lo está diciendo él mismo. Y ahora que ya lo está diciendo él mismo, pues que se aguante. Pero el doctor señaló que el consumo de sustancias como el chubis, así le digo yo para no decirle marihuana, puede ser el factor que exacerba los síntomas del trastorno antisocial de personalidad. Al igual que un narcisista, una persona con trastorno antisocial no tiene un gramo de empatía ni por la falta de... Ay, es que aquí esa parte sí me suena muy feo porque no tiene empatía por la falta de un ser querido. No tiene empatía aunque le falte algo. Recordemos que una vez había hecho un trato con Shanik cuando se dijo que lo juraban por su hijo, que no estaba. Y él le dijo que sí. Él le dijo que tenían el pacto, que tenían el trato, que tenían todo. Entrando a su cuarto, ¿qué fue lo que dijo? Lo siento por ella, porque yo no tengo un hijo muerto. Qué feo, ¿no? O sea, todavía se burló del dolor de Shanik. Pero también recuerden que los comentarios no pueden faltar. Los comentarios estuvieron lloviendo a montones. Dice, definitivamente sí es Adrián Marcelo. Gracias, Mr. Doctor, por ayudarme a entender de una manera así. Gracias, Mr. Doctor. Solo hay que ver la mirada de loco que tiene. Y es que es la verdad, vean la mirada que se hace cuando se le pone enfrente de alguien que está levantando la voz, cuando él se pone a levantarle la voz a alguien y a estar amenazando. Porque la verdad es lo que él hace. Él los amenaza. Aunque van a decir que no, todos sus seguidores. Pero pues es lo que se ve, es lo que se sabe. Y ahora sí que, como decía Juanga, lo que se ve no se pregunta.